Господине Ісусе Христе. Señor Jesucristo. Has venido al mundo para anunciarnos la buena noticia, para darle a cada persona en la tierra cansado anunciando la salvación a todos los hombres, a los que te abiertamente, pero también a aquellos que fueron de duro corazón. Nosotros también esta noche estamos ante ti con un corazón abierto. Queremos escuchar tu palabra. Gospodine, želio si da tvoja riječ dobre do svakoga. Señor, tú querías que tu palabra llegara a todos, especialmente a los pobres y a los desamparados. Nunca pružiti mu svoju ruku. Te cortabas a la hora de acercarte a la persona, ofrecerle tu mano y levantarle de sus debilidades y del barro de sus pecados. Oportunidad nueva para vivir hoy. Tu palabra la regalas a nosotros y nos llamas a la santidad de la vida, a la vida en comunión contigo. Fala Cristo. Señor Jesucristo, ti danas želiš biti bliz svakom čovjeku. Tú hoy también quieres estar cerca de cada persona. Hoy quieres que cada persona sienta la alegría en su camino de la vida. En el camino que tan a menudo está lleno de dificultades, desafíos y cruces de la vida. En cada tiempo tú deseas ser Emmanuel, Dios con nosotros.
Tú eres Dios que está siempre presente con su pueblo, con su iglesia, con cada uno de nosotros individualmente. Por eso te has encarnado, te has hecho hombre. Has entrado en la historia humana para mostrarnos a nosotros el camino a la vida, el camino a la eternidad, para iluminarnos con tu luz, para sanar nuestro cuerpo, para purificar nuestras almas, para concedernos la fuerza mientras cargamos con la cruz, caminando por el Calvario, nuestra vida. Señor Jesucristo, también tú continúas tu obra de salvación a través de tu iglesia. También buscas de cada uno de nosotros la respuesta. La respuesta a tu llamada. Dénos la fuerza, oh Señor. Poput učenika krenuti za tobom. Que como discípulos te sigamos y no hemos anunciando la buena nueva a todos los hombres. Ayúdanos, oh Señor, a dejar todos nuestros apegos, seguirte a ti, biti tvoje ruke u ovom svijetu, ser tus manos en este mundo, kako bi drugi preko nas, preko naših života i riječi, los demás a través de nosotros, de nuestra vida y nuestras palabras, puedan sentir tu presencia.
oslobodi nas od naših navezanosti. Líbranos de nuestros apegos. Zdravlje duše i tijela. Dedenos la salud del cuerpo y del alma. Još odlučnije i snažnije. Que aún más decididamente y con valentía demos testimonio de ti a los que tú nos envías, para que nuestra vida sea testimonio de tu amor inconmensurable. Que todos vosotros, vuestras familias y aquellos por los que habéis pedido, bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.